para mirar resultados y contestar los magnéticos, los frutos de estos electrolitos. Estas son medidas reales, estas son cálculos de simulación. Entonces, curiosamente, es un tema en el que empezaron a coexistir estos dos tipos de resultados, teóricos y experimentales. Y además es muy interesante ver cómo los resultados teóricos empiezan a predecir muy bien los resultados experimentales. Y eso ha detonado actualmente toda una, digamos, cauda de trabajos que están desarrollándose en esta área, con la idea de que quizás esto puede funcionar para hacer mezclas y para generar materiales mezclados de alguna manera. Trabajar con electrolitos parecía relativamente sencillo y seguro, pero a veces los científicos no se quedan ahí, ¿no? Y empezaron a tratar de trabajar con mis colegas con metales líquidos. Este es un diseño que en algún momento se propuso de un agitador magnético. Imagínense que aquí tuviéramos un metal líquido, aquí abajo una placa en la que se instalan imanes y luego se echa a rodar los imanes. Esto produciría un flujo dentro del metal, como los que acabamos de ver. Cada imán es un obstáculo magnético. Cada imán induce vórtices. Cada vórtice puede inducir, por ejemplo, los mezclados. En el caso del metal líquido, los induciría fácilmente esas corrientes. Entonces, esta propuesta, que es una propuesta, un diseño para un experimento, pues es algo que ya está hecho. Entonces, lo interesante cuando hablamos de magnetismo hidrodinámica en el instituto o en el grupo de física teórica es que es un tema que ya está, que ha pasado desde lo teórico hasta lo experimental y al diseño de experimentos. ¿Sí? Este es un agitador electromagnético y un agitador magnético. Y también hay un canal para metales líquidos. Esta es una bomba magnética, son imanes. Si se fijan, esas paredes de acrílico que tienen metal líquido en medio, esta bomba puede provocar que el metal líquido empiece a oscilar y en estos canales se pueden hacer experimentos de diversa naturaleza. Se pueden colocar obstáculos magnéticos y se puede analizar la velocidad de los flujos de los metales. Curiosamente, ya hay dispositivos diseñados aquí y que han aprendido los estudiantes en estas áreas. Entonces, ¿cuál es el fin de esto? Bueno, una era la motivación inicial, curiosamente, viene de los reactores de fusión de hidrógeno. Los plasmas son fluidos magnético-dinámicos. Sin embargo, ese tipo de experimentos ni son baratos, ni son sencillos. Y una manera de estudiar el mismo fenómeno ha sido ir hacia este tipo de experimentos. Están dando resultados que se publican y que además están dando resultados que potencialmente pueden ir hacia la aplicación. O sea, quiero decir que muchos de los que han trabajado en el diseño de estos experimentos son ingenieros mecánicos. Bueno, paso a otro que me parece interesante, otra experiencia interesante: el estudio de los grupos viscoelásticos. ¿Qué es un flujo viscoelástico? Es el flujo de un material que tiene propiedades que lo hacen viscoso, pero al mismo tiempo con una propiedad elástica. O sea, tiende a restituir su forma. O sea, un ejemplo de un flujo viscoelástico podría ser, por ejemplo, la sangre o algo así. Pero es un fluido que tiene sus dificultades para estudiarse. Pero a mí, Mariana, y Jacob y Enrique desde hace bastantes años empezaron a trabajar con esto. En este trabajo, que es un Physical Review, que es un trabajo totalmente teórico, se hace una predicción sobre un flujo viscoelástico pasando por un tubo. Sucede que si hacemos pasar el flujo por el tubo, si a este flujo lo hacemos oscilar, pues habrá frecuencias con las que pasará mejor el flujo a través del tubo. Y son curiosamente estos picos. A estas frecuencias, el resultado principal que nos dice es que el flujo es mucho mejor si oscila a estas frecuencias, mucho mejor que si oscila a todas las demás. Son una especie de frecuencias de resonancia.
curiosamente. Esta fue un resultado de una predicción teórica. Tiempo después, y aquí lo puse al revés, esa predicción teórica se pudo llevar a un experimento. ¿Sí? Ese experimento, ya estos son puntos medidos, se pudieron encontrar que hay una cierta, bastante concordancia con experimentos que hacen en el laboratorio. Entonces, esto es interesante porque las predicciones teóricas nos llevan ahora a hacer experimentos. Y todavía después de eso, el mismo fenómeno se aplica a la biología teórica. O sea, para tratar de estudiar cómo es la razón, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Los latidos del corazón en los mamíferos. Y este es un resultado de frecuencias, y estas son las frecuencias de los mamíferos contra el radio de las arterias que tienen los mamíferos. Las arterias son tubos. El flujo es la sangre, es el flujo viscoelástico. Es casualmente se puede estudiar de la misma manera. Entonces, esto fue una experiencia interesante. Es un ejemplo de un estudio que empieza a un nivel teórico, pasa a un nivel experimental y también pasa a un nivel en que se filtra hacia la teoría. Un trabajo muy interesante. Y todavía más, este estudio dio una patente. Esta es una patente en Estados Unidos, que es relativa con fluid viscoelástico y coronario. Y es una técnica para bombeo de flujos viscoelásticos, para mejorar el bombeo de flujos viscoelásticos. Nuevamente, si tenemos una bomba, vamos a como el corazón, y vamos a trabajar con flujos viscoelásticos. Si encontramos las frecuencias adecuadas, el bombeo es mucho más eficiente. Y en este caso, si el flujo viscoelástico fuera petróleo, entonces esto podría constituir un método de extracción de petróleo más eficiente. Entonces, este ejemplo, este estudio me gusta porque es una investigación que empezó hace años a un nivel totalmente técnico y ha transitado por diferentes estados hasta llegar a una patente concedida a nivel internacional. Fue la primera patente internacional que tuvo el centro de investigación en México. No sé si ya había otra, pero fue la primera. Hacemos ahora. No solo se hace mecánica de fluidos y termodinámica, también se trabaja en materia condensada. ¿Qué es eso de la materia condensada? Bueno, pues los sólidos son materia condensada. Todo lo que sucede en ellos, a nivel microscópico, se puede meter dentro de una disciplina de la física, tanto sólidos como líquidos, a un nivel, a una escala muy pequeña, se puede decir que es física de materia condensada. Y en nuestro departamento pues tenemos un investigador, Eduardo Gómez, que está muy chico, que ha trabajado bastante tiempo en estas cosas. Y puse este artículo porque es particularmente importante para nosotros, porque es un artículo publicado en Science hace relativamente poco, en 2009. Habla sobre excitones polaritones, condensados de excitones polaritones. ¿Qué es eso? Y la verdad es que sí suena complicado. Podría decirles que un excitón polaritón es una abstracción teórica, ¿sí? De lo que es interacción de luz con materia, concretamente con electrones en materiales sólidos. De hecho, un excitón se llama a una interacción que sucede con un electrón. Aquellos que ya llevaban estado sólido, conocen un poco de estado sólido, en semiconductores saben que hay electrones y hay huecos. Pues hay momentos en que los electrones y los huecos parecen estar interactuando entre ellos. Y entonces, en mecánica cuántica, toda interacción se puede ver como una pseudo partícula. El mundo cuántico es extraño. Y entonces, un electrón con un hueco puede llamarse un excitón. Y un polaritón, pues es un fotón